Yo he sido contrario a los retiros de los fondos previsionales y lo he dicho desde el primer retiro, porque creo que el gobierno hizo mal el trabajo. Lo que había que hacer en ese momento de pandemia y de cuarentena era ir en directa ayuda de las personas desde el Estado, no recurrir a los fondos personales que están previstos para la previsión. Nosotros queremos dar un giro de timón respecto al modelo de desarrollo que ha venido teniendo Chile y pasar hacia la construcción de un Estado que logre garantizar derechos sociales universales, insisto, sin importar el tamaño de la billetera de los ciudadanos, de la ciudadanía. Y sabemos que eso no se logra de la noche a la mañana, y sabemos que eso además implica un rol del Estado distinto al que ha tenido en los últimos años. Hacer que el Estado gaste bien. No es lo que dice Ercas, que es que el Estado ahorre para transferir, sino lo que tiene que hacer que el Estado llegue al hogar con la plata que tiene que llegar y no se quede atrapada en burocracia, y eso significa que achicar el Estado arriba y agrandarlo en el territorio. La tardanza y la falta de sensibilidad de este gobierno con la crisis que estábamos viviendo hizo que 2.400.000 personas cayeran de sectores medios a sectores de pobreza. Y la pobreza extrema creció también en nuestro país. Esa es la realidad, y por lo tanto lo que nosotros tenemos es un plan de recuperación para sanar nuestra economía, la generación de empleo, en materia de vivienda, porque hoy día...